Muy buenas, y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo un top que me lleváis pidiendo desde hace ya bastante tiempo, un top de Tower Defense. Y es que los juegos de Tower Defense son más populares de lo que yo pensaba. La verdad es que no es un tipo de juego que suelo jugar mucho en Roblox, pero después de investigar y de probar algunos cuantos juegos de este tipo, ya entiendo perfectamente por qué me pedíais este tipo de juegos. Y es que la verdad que son realmente muy divertidos. Con lo que, chicos, no voy a alargar más esta introducción y prepararos para que vuestro PC o móvil prenda fuego, porque yo os traigo los mejores juegos de Tower Defense en Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Defenders Depot. Empezamos el top con un juego bastante curioso, ya que este Tower Defense no tiene límite, y si tiene, entonces este límite aún no se ha encontrado. Defenders Depot es un juego en el que tendremos que superar diferentes oleadas de enemigos, y para defendernos de ellos tendremos que colocar armas y trampas en nuestra parcela, y además según coloquemos estas armas en nuestra parcela, podremos modificar el camino que siguen los enemigos, con lo que siempre intentad hacer el recorrido más largo posible. La finalidad de este juego es muy sencilla, ir armando tu base y superar las nuevas oleadas. Pero lo único es que puede requerir un poco de imaginación y estrategia para poder jugarlo bien, ya que en este juego tendremos que organizar nuestra parcela de la forma más óptima posible. Porque si no, va a llegar un punto en que por muchas armas y trampas que tengamos, no va a ser suficiente para poder pasarnos los nuevos niveles. Y una vez vayas superando niveles y consiguiendo dinero, podrás mejorar tus armas y trampas por unas mucho mejores. Ah, por cierto, dato curioso, el récord de oleadas está en 7000 y pico oleadas, con lo que venga, a intentar superarlo. Así que pasando con la puntuación, Defenders Depot se va a llevar una puntuación de 3 Ianuts, ya que al ser un Tower Defender infinito, os va a dar muchas horas de diversión. Además tendréis que darle un poco al coco para poder optimizar bien vuestra parcela. Con lo que una vez contado todo esto, Defenders Depot se va a quedar con el quinto puesto en el top. Número 4, Tower Heroes. Continuamos el top con un Tower Defender muy llamativo, ya que los mapas son en miniatura y tanto las torres como los enemigos tienen un aspecto muy peculiar. Es más, como solemos decir en este canal, no parece ni de Roblox. En Tower Heroes tenemos unas torres bastante cutes, o cutes, o kawaiis, o como quiera que se diga. Y entre estas torres tenemos todo tipo de personajes, como magos, espantapájaros o el archiconocido Bimo de Robot64. Yo te conozco. Y por supuesto, todos estos personajes les podemos evolucionar, para que así sean más efectivos a la hora de defender. Y si quieres comprar nuevos personajes, tendrás que ahorrar jugando bastantes partidas, porque no sé si seré el único, pero dan muy poco dinero al acabar las partidas. Seguramente me den poco dinero porque soy bastante noob, la verdad. Y hablando de mapas y modos de juego, este cuenta con muchos mapas de diferente dificultad, que para superar tendrás que organizar muy bien tanto a tus torres como a tus trampas. Porque sí, hay trampas, yo tardé un rato en darme cuenta. Y como en todos los juegos de este top, una buena organización de torres será la diferencia entre una victoria o una aplastante derrota. Así que pasando con la puntuación, Tower Hero se va a llevar una puntuación de 3 y anoche y medio, ya que bueno, sí, es el típico Tower Defense. Pero mirad estos defensores tan cute, no se le puede dar una mala puntuación. Lo único que me ha parecido que tiene una progresión un poco lenta, no sé si seré yo que soy muy malo o qué será. Pero bueno, en resumen es un muy buen Tower Defense. Con lo que una vez contado todo esto, Tower Hero se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3, Toy Defenders. Y en el puesto número 3 os traigo un Tower Defense bastante curioso, ya que todas sus torres son juguetes de Roblox. Y cada vez que sacan un nuevo juguete, actualizan el juego y lo meten como defensor. Dato yanutiano de lo más curioso. Y bueno, hablando de Toy Defenders, a diferencia de otros juegos de este top, aquí comenzamos con un montón de torres iniciales, lo cual está muy bien para no recibir una paliza nada más empezar. Y a medida que vamos avanzando en la partida, podremos mejorarlos con el dinero que ganamos, como cualquier Tower Defender. Y sin duda una de las cosas que más me ha gustado de este juego es que cuenta con una ambientación realmente muy buena, además también cuenta con cinemáticas, lo cual le da un toque muy especial a este juego. Y hablando un poco de estos juguetes, si quieres comprar nuevos defensores para tu mazo, puedes comprarlos directamente, una opción bastante sensata. O si no, puedes tirar de la caja. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers, o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Pero en la caja, como ya sabéis, os pueden tocar defensores repetidos, pero bueno, no es del todo malo, ya que puedes fusionar defensores del mismo nivel y así obtener uno de nivel superior. Así que pasando con la puntuación, Toy Defender se va a llevar una puntuación de 4 yanuts y medio, ya que es un Tower Defender muy bien ambientado. Además tiene muchos defensores iniciales y no tienes que pasarte 7 horas para poder comprar nuevos defensores, aquí lo del dinero va bastante más rápido. Con lo que una vez contado todo esto, Toy Defender se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2, All Star Tower Defense.
Y en el puesto número 2 os traigo por fin un juego de anime al canal, creo que no había traído ninguno hasta el momento. Y fijaos que he tenido que grabarlo con mi primo porque la verdad es que de anime ando bastante flojo, la verdad. Bueno, lo primero de todo, es probable que este juego ya le conozcáis a alguno de vosotros, ya que es un Tower Defense bastante popular. De hecho, es el más popular. Y básicamente, es un Tower Defense en el que tanto el mapa como los enemigos y las torres son personajes de anime. Pero no personajes de anime cualquiera, no, ya que nuestros personajes iniciales son Goku y Naruto. Sí, habéis oído bien, Goku y Naruto. Un aplauso para este juego, porque la verdad es que 10 de 10 para evitar problemas legales. Y bueno, hablando un poco de este juego, contamos con muchos modos diferentes, entre ellos un modo historia. En él empezaremos en el planeta Namek de Dragon Ball, y vuestro objetivo será sobrevivir a 15 oleadas. Así que ya sabéis, colocad bien a vuestros Goku y a vuestros Narutos. Y a medida que vamos avanzando en la historia, podremos ver más personajes y paisajes de otros animes. Y si no, también podéis iros al modo infinito, aquí podréis ver otros escenarios de anime y muchísimos enemigos diferentes. Es más, te vas a hartar de ver personajes de anime, porque no tiene sentido todos los que spawnean. Y a medida que vas jugando y consiguiendo gemas podrás conseguir nuevos personajes, pero eso sí, no hay una tienda para comprarlos de forma individual. Solo hay un apartado de loot boxes donde tiras y te pueden tocar un personaje de entre 6 diferentes. Y bueno, yo tiré 4 veces y me tocaron 4 Narutos niños, o sea que muy bien, ¿eh? Así que pasando con la puntuación, All Star Tower Defense se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts y medio, además un Naruto porque me hizo gracia. Y una de las cosas que más me gusta de este juego es que hay muchísima variedad de personajes de anime, además cuando los mejoras evolucionan, lo cual es un detalle muy bueno. Con lo que una vez contado todo esto, All Star Tower Defense se va a quedar con el segundo puesto en el top. Y antes de pasar con el primer puesto, me gustaría hacer dos menciones especiales a juegos que no han aparecido en este top. Una es Critical Tower Defense, que bueno, es muy parecido al juego que veremos en el primer puesto, con lo que no os voy a spoilear mucho más. Y el otro juego es Ultimate Tower Defense Simulator, el cual es muy parecido al juego del puesto número 2. Este juego, además de personajes de anime, también cuenta con personajes de Marvel o de DC, lo único que quizá no tiene tan buena ambientación y personalización como la tenía el otro juego. Por eso se quedará solo como una mención especial, pero eso sí, os recomiendo muchísimo jugar a estos dos juegos. Número 1, Tower Defense Simulator. Y el primer puesto del top se lo lleva el que es quizá el juego más conocido de Tower Defense, bueno, después del Tower Defense de anime. Y es que no es para menos, ya que tiene una gran variedad de torres, una gran variedad de enemigos, que en este caso son zombies, también hay un montón de mapas diferentes y una buena variedad de modos de juego, o sea que este juego lo tiene todo. Y bueno, cuando entréis a jugar por primera vez a este juego, tendréis solo dos personajes, un pistolero y un francotirador. Y como en todos los Tower Defense, tendremos que colocarlos estratégicamente y luego les podremos ir mejorando. Y además, una de las cosas que más me gusta de este juego es que utiliza personajes más realistas que en los otros juegos. En lugar de tener Narutos, tiene militares con armas de fuego. Pero bueno, no todo es tan realista, ya que puedes colocar a una cantante para animar a los soldados. Eso no me lo esperaba. A medida que avancéis de ronda en vuestro Tower Defense, encontraréis enemigos diferentes y cada vez más fuertes, para concluir, como no, con un boss final. Y la verdad es que no sé qué contaros más de este juego, porque todos los Tower Defense son muy parecidos. No creo que pueda contar nada nuevo que no haya contado los otros juegos de este top. Así que pasando con la puntuación, Tower Defense Simulator se va a llevar unos bien buenardos 5 Yanuts de oro, ya que de todos los juegos del top es el que mejores escenarios y torres me parece que tiene. Además, la progresión en el juego no me parece ni muy lenta ni lo suficientemente rápida como para volverte dios en 2 horas de juego. Con lo que una vez contado todo esto, Tower Defense Simulator se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, este ha sido el top. Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy. Y antes de despedir el vídeo, deciros que estamos muy muy cerca de los 100.000 suscriptores. Menuda locura. Y es que aún no me lo creo. ¡Sí, es que aún no me lo creo! Con lo que, chicos, os doy las gracias de antemano por esta gran cifra. Y por supuesto que esta no es manera de agradecerlo, con lo que muy pronto tendréis el especial. Espero que no tarde mucho en hacerlo, porque aún lo estoy haciendo. Y bueno, como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal y también a todos los nuevos boosters del canal de Discord. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además, puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que, dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima.